Con pérdidas anuales de 1.010 millones de dólares, Arcor se sumó a la lista de compañías alimenticias que tuvieron un 2018 para el olvido por la devaluación y la caída del consumo. Este año lo más crítico es la producción de alcohol debido al poco consumo de perfumes. Se fortalece los alimentos como polenta, que son fundamentales y económicos en esta época de crisis. El delegado del Sindicato de Alimentación de la zona expresó su preocupación a los medios locales de un sector importante de la planta. La producción está casi suspendida, está programada para el mes de mayo. No hay consumo de perfumes, los tanques de alcohol están llenos, no se puede seguir trabajando. No está afectado el personal, quiero aclarar, en la alcoholera trabajan en turnos rotativos. Se produce las 24 horas del día por el trabajo de fermentación que lleva, son alrededor de 26 personas que por ahora van a ser reubicados en otros sectores de la fábrica. Además, la situación económica de la planta está estable, esto que estamos pasando es estacional, por ejemplo la polenta, estamos en crisis y se consume más, lamentablemente, es un producto económico, los chocolates vienen en una producción normal, el punto crítico es el alcohol, culminaba la nota. El diario de San Pedro Let's Blockades. Guay.